Buenos días, Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, Señor, por todos los enfermos que están atentos a la 13TV, en los hospitales, en las residencias, recuperándose en sus casas después de estar en los hospitales, te pido por los médicos, enfermeras, personal sanitario y familiares que cuidan con tanto cariño a sus madres, a sus familiares y amigos. Te pido, Señor, por todos ellos, en este viernes de Cuaresma, marcado por la cruz y el sufrimiento, Señor. Es importante confesarse en la Cuaresma. La confesión es la forma sacramental por la que manifestamos una actitud de arrepentimiento y conversión ante nuestros pecados. Por eso es muy recomendable, especialmente en este tiempo del año. Estaría muy bien que la preparáramos con un buen examen de conciencia, profundo, humilde, y que con ella vivamos la Cuaresma, para que antes de entrar la Semana Santa, no dejándolo para el último momento, el jueves o el Viernes Santo, con prisas, repitiéramos con la misma intensidad para preparar la fiesta de la Pascua. La Cuaresma es tiempo para experimentar que el Señor nos acompaña y anima a pesar de nuestra debilidad y pecados. Y que justamente por su amor podemos encontrar las fuerzas necesarias para convertir nuestra vida a lo que Él desea que hagamos. Una Cuaresma sin confesión, sin una buena confesión, es algo raro, algo incompleto, que tiene que hacernos meditar por qué sucede eso y qué estamos buscando en el tiempo. Así que sí, la Cuaresma tiene como elemento esencial no la ceniza, no los ramos, sí la confesión. Por encima de todo lo demás está el confesionario. Es el padre del hijo pródigo
que sentado nos espera para convertirnos, para entrar a la Semana Santa por la Puerta Santa, que es el confesionario.
les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos regalaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas verdad de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.